El secretario general del FMLN desmarcó a su partido político de cualquier pacto con estructuras de pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014. Por el contrario, Medardo González reiteró que es el mismo ministro de Gobernación quien debe dar explicación de lo sucedido. Arístides Valencia es escuchado en un audio donde supuestamente se encuentra reunido con cabecillas de grupos delincuenciales. Porque él es ministro de Gobernación y fundamentalmente él tiene que responder pues al presidente y al gabinete, tiene que responder por el gobierno de la República. En la conversación, el funcionario promete facilidades a las pandillas para que puedan votar en las elecciones presidenciales de 2014, pero Medardo González le resta credibilidad al audio. Lo que hacen los compañeros es que mandan una lista con nombre y número de DUI para solicitar el dinero. Hacemos la lista de nombres y DUI. Porque ahí sí, sería de ver si lo podemos hacer así, nosotros les ayudamos a sacar los DUI. Estos DUI que se dan después de la primera vuelta ya no... entran para la votación en una segunda vuelta. Es decir, no tiene ningún sentido. Gana también aparece salpicado con las declaraciones de Arístides Valencia, porque se afirma que fue el Partido Naranja el promotor de Luis Martínez para fiscal general de la República. Guillermo Gallegos reconoce que apoyaban la reelección de Martínez, sin embargo niega rotundamente que desde un inicio se haya inclinado por el anterior titular del Ministerio Público. Este fiscal nos propuso Gana. Gana lo propuso. Pero ahorita tiene que pagar la elección porque el pavón entre la sala y el fiscal nos puede entregar. No es que el fiscal realmente la lleva contra nosotros. Al fiscal lo pusimos todos los partidos políticos. No fue una propuesta de Gana. Es más, al licenciado Martínez siempre se le vinculó a Arena. Otros partidos políticos esperan que la Fiscalía también inicie un proceso de investigación, al igual como ocurrió con el diputado Ernesto Mason y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Me parece inconcebible.